necesito un niño que sea millonario. O mejor dicho, ¿algún niño quiere salir? Pues la salida está por allí. No, necesito... Ese pequeñito, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Tú me ayudarías? Espérate que se te ha adelantado la niña. Has contestado antes, sube cariño, hija. Ay, que te han plantado en la cabeza. Hija mía, te han regado demasiado. Pero... ¿De quién eres? ¿Eres la Juani? Mira, la ella, la del pueblo. Claro. ¿Y tú, quién es la propietaria de la Juani? Ay, la que graba. Pues no grabé a la cría, graba al mago, hija. ¿Cómo? ¿Te llamas Juani? ¿Sí? ¡Saluda como los artistas! No, así saludan las falleras. Como los artistas. ¿Cómo saludan los artistas? Juani, tienes lombrices que no paras, hija. Juani, mírame. Los artistas saludan como los curas, así. Abajo. Muy bien. Fuerte el aplauso para Juani, que está saludando muy bien. Saluda, aprovecha el momento de gloria, que esto no lo hace todos los días. Muy bien. Ay, qué graciosa. Qué mona barrila. Esto no sale de un sueldo honrado. Mira, Juani, ¿cuántos añitos tienes? ¿Cuánto? He dicho Juani, no el hermano. Ven aquí. ¿Cuántos añitos tienes? Uy, la niña que no se está quieta. Me va a arruinar el número. Juani, ¿cuántos añitos tienes? Tres. ¿Eres muda? ¿Eres muda? ¿Tienes lengua? A ver, muy bien. Pues habla. Mira, Juani, voy a hacer un juego de magia y luego lo vas a hacer tú, ¿vale? Mira, muy sencillo. Se hace falta un pañuelo, el puño y un dedo. ¿Tienes de todo? Juani, ¿estás bien que no hablas? Ay, vale. Yo digo, a ver si le ha dado un aire a la cría o algo y se... El moño la aprieta, yo creo que es por eso. Mira, Juani, no me arruines el número y presta atención. Mira, se sacude el pañuelo para arriba y para abajo, fino y elegante, con gracia y estilo. ¿Te estás quedando con la copla, Juani? Qué embustero. Y con un dedo se mete el pañuelito dentro del agujero, así, ¿vale? ¿Te estás quedando con la copla? ¿Sí? Mira, se mete, se aprieta bien y atención. Mira, una, dos... Y tres. Ven, Juani, que me vas. Ay, la niña no para. Le has dado un repulo algo, hija. No para. ¿Sabes soplar? A ver, sopla, que yo te vea. Madre mía, la coleta. ¿No será familia de la niña del exorcista, hija? No para, estás tan demoniada. Mira, te voy a enseñar yo a soplar. Uno, abre la boca. Pero, Juani, estate quieta. Ahí. Uno, abre la boca. Dos, coge aire. ¡Ah! ¡Qué bien la he hecho! Y tres, aguanta. ¿Aguanta? Aguanta, que voy a hacer pipi, vengo ya. Ay, no, que le da algo a la cría. Mira, vas a soplar ahí a la de tres muy, muy fuerte. Pero escúchame, ahí, muy, muy... ¡Fuerte! ¡Una, dos! ¡Juani! ¿Sin escupir? ¡Claro! Niña de Dios, ven aquí. Estate quieta. Sopla ahí sin escupir. Muy bien, y vamos a ver, porque creo que mágicamente del soplo de mi ayudante... Aparece el pañuelo y oye, fuerte el aplauso para mi ayudante, saluda ayudante, que le has hecho muy... Niña, saluda. ¿Qué tú haces, sentadilla, hija? Muy bien. Mira, ahora tienes que hacer lo mismo que yo. Extiende la mano, pero mirando al público, hija. Y para arriba no, que te parece a quien yo me acuerdo, así. Ahí, muy bien. No, la otra, así. Extiende la mano y sacude el pañuelo para arriba y para abajo. Juan, y el pañuelo, así. Juani, parece que estás haciendo macarrones, hija. El pañuelo, para... Ay, la cría cómo me está poniendo. ¿Entiendes? La mano y saco... ¿No lleva pañuelo? ¿Lleva pañuelo? ¿Sí o no? Ay, la casa. Espera. Toma. Toma, Juani. No la arrugues, que lo he traído planchado. Uf, toma. Juani, coge el pañuelo. Ay, la Juani.
Ponte ahí. Muy bien. Extiende la mano. No, ya no quedan más confeti, eso es la mariconada. Claro. Extiende la mano. Déjate los confetis. Extiende la mano. ¿Así? Así. Extiende la mano y con esta sacude el pañuelo para arriba y para abajo. Y ahora coge el pañuelo, ¿vale? Y nos lo metemos en el interior del agujero. Ahí. Pon así la mano, Juan, y como yo, recta. Muy bien. Saca un dedo. El de los mocos no vale, ¿eh? Y tienes que meter el pañuelo muy rápido. Un, dos, tres. ¡Mete el pañuelo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ya! Ay, señor. La Juan y la madre y el abuelo. ¿Tú para qué la sueltas, hija? Con lo gusto que estaba yo aquí, que iba a sacar a la criatura esa que se ha quedado con ganas. ¡Mete el pañuelo! ¡Rápido! Dentro la mano. Ponte así que te vea todo el mundo, Juani. Muy bien, no me lo chupes, que ya me has escupido antes. ¡Mete el pañuelo! ¡A la mano, mételo! Juani, haz una bola. Coge el pañuelo y haz una bola. Venga, arrúgalo, que te gusta arrugar el pañuelo. Luego lo va a lavar y planchar tu mamá. Está de noche, pero mira para adelante. Así. Muy bien. ¿Más? ¿Más apretado? ¿Con las dos manos? Muy bien. Ya la de tres, Juani, mírame. Hay que hacer así muy rápido para que el pañuelo desaparezca, ¿vale? Un, dos, tres. Dale rápido, Juani, dale. Dale, dale. Dale, que te cae, Juani. Una, dos y tres. Sopla. Y a la de tres tienes que hacer lo mismo que yo. Mira, un, dos, tres. ¿Eh? Hazlo tú, lanza, lanza. Ahí. Juani, ¿qué has hecho? Me has dejado el pañuelo hecho un asco. ¡La has dejado chuchurrío! Mira, Juani, voy a meter mi mano, tú quieta, debajo del pañuelo. Uy, la Juani que al final se va a caer del escenario y hoy no tenemos seguro. Estoy aquí. Muy bien. Mete un dedo, hace un agujero ahí. Muy bien, saca el dedo. Vamos a hacer de que aparezca mi pañuelo. Saca el dedo. Sácalo. ¿Cómo? Sácalo el pañuelo. Niña, saca el dedo. Estira. Juani, no des vuelta. Juani. Ahí. ¿Hay algo ahí? No metas más el dedo. Mira, ¿hay algo en el agujero? ¿Hay algo? ¿Qué hay? No ocupas. Oiga, Juani. Hay algo. Niña, estate quieta. Mira bien. ¿Hay algo? ¿Hay algo, sí o no? Sí. ¿Qué hay? Espérate, que aparte de nerviosa, ciega. Jamía, ¿no hay nada? ¿No hay nada en el agujero? Pues vamos a ver, porque quiero que mágicamente del agujero de mi ayudanta aparece el pañuelo y oye. ¡Fuerte el aplauso para Juani! ¡Saluda a Juani, que te están aplaudiendo! ¡Hala! Corre, al año que viene, avísame cuando vengas. Fuerte el aplauso a la criatura. A ver. Sí, voy rápido. Es que tengo muy poquito tiempo porque tengo poco tiempo, que me tengo que ir ahora a Cuenca, que mañana trabajo allí. Necesito tres papás. Rápido, tres papás, tres papás. Papás, ese sube para arriba. Otro papá, tú sube para arriba. Uno más. Este, el del camión de la basura. Mismo. Da lo mismo. Lo tengo en primer. No, querías primera fila. Toma primera fila. Vale. Muy rápido, ¿vale? Ponerse en medio. ¿Qué hacen? Madre mía, que ya ha venido el hermano gemelo de Santa Claus. Jesús murió en la cruz. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Cristian? ¿A qué te dedicas, Pablo? Profesor, ¿y tú? Limpieza, ¿y tú? Plaudurista, pues el profesor se va a poner en el medio que gana más dinero. Y va a viajar él. No, no me gusta la idea. Toma. No me gusta la idea. El profesor ahí sentado. Quítate la chaqueta. Que yo también me voy a quitar la mía. No, no, no te la quites, déjate la puesta. Ya paso yo frío por ti. Es que me encanta marear a la gente. Mira. A ver, el tú a qué te dedicabas. Ponte. Limpieza. Ponte mirando para allá. Ay, no, mirando para allá no. Ahí. ¿Y tú?
Tú eras pladurista y tú limpieza, me he confundido con el que va con el camión de la basura. Mira, tú vas a ser el señor notario. Cuando yo te pregunte, señor notario, tú tienes que decir, doy fe. Señor notario, doy fe. ¿De qué? Ah, muy bien, el profesor tonto. Toma, revisa la cuerda. Y vosotros vais a revisar esta cuerda, venir aquí. Ven, ven por aquí. ¿Soltero, casado o viudo? ¿Quién es la afortunada? Me lo deja 5 minutos. Muy bien. ¿Soltero, casado o viudo? Casado, la afortunada. No aparece. Ah, es la que graba. Madre mía, para reírse luego de ti. Mira, haz un nudo aquí delante. Fuerte, ya, aprieta. No, no, uno se aprieta. ¿Qué pasaría si el profesor me hace un nudo por delante? Que yo haría así y me soltaría, ¿sí o no? Pero es que el profesor ahora después me lo va a hacer por detrás muchos nudos. Espera. Mira, suelta. ¿Cómo está la cuerda? Suelta, suelta. Suelta. Muy bien, decírselo al señor notario. Voy rápido porque ahora mismo viene Santa Claus y me echan de aquí. Como es más famoso que yo. Claro. ¿Lo conocéis a Santa Claus? ¿A camino? Ven, pues por eso. Ven por aquí, señor notario, si eres tan amable. Pasa por detrás, que te va a ser más cómodo. Coge las dos puntitas y ata las dos muñecas ahí fuerte. Con unos 3, 4, fuerte, sin miedo. Fuerte. A ver, espera, el pladurista tiene más fuerza. Aplaude. Tú, atame. Ay, ya, ya, no te pa. Pero más nudos encima. Claro. Sí, sí, sí. ¿Ya? No, no, tampoco te pases, ¿eh? ¿Pero qué haces? Madre mía, ya te puedes sentar. Coger la puntita cada uno, la puntita. La puntita, la puntita, la puntita, la puntita. Muy bien, ay, la puntita. Señor notario, ¿da usted fe de que me han dado de cuello y por las manos por detrás y que los nudos están hechos a mala leche? ¿Una palmada? Doy fe, muy bien. Coger la puntita, venir por aquí. Venir por aquí y la tenéis que pasar por debajo del hueco que queda de mis axilas. Muy bien. ¿Estira? Es que aquí en San Pedro, ¿cómo le llamáis a la axila? Los sobacos. Volvemos a realizar la misma operación. Realizamos la misma operación. Y eso se llama repetir. Muy bien. Se acaban los listos, ¿eh? Venga, venir aquí delante. Igual que llevo en el cuello, me tienen que hacer 2 nudos en el abdomen. Venir aquí delante, igual que llevo en el cuello, 2 nudos en el abdomen. No apretar mucho, que me he comido un trozo de tarta de no sé qué era eso y creo que me va a salir por las orejas. Apretar, ahí ya, otro nudo encima, ya, pero no pasarse. Sí, sí, pero otro encima. Mira el otro, apriétale, aprovecha. Muy bien, y ahora coger cada uno vuestra cuerda y me tenéis que... Ay, que se me mata. Y me tenéis que atar hasta los tobillos. Tú vete por detrás... ¿Tú por detrás? No, os tenéis que cruzar. No, casi no, al contrario. Llevo 20 años haciendo este juego. Apretar. Muy bien. Sí, pero ¿por qué sueltas? ¿Que me la coges por dónde? No digas eso, que tenemos niños. ¿Pero qué? ¿Tú qué haces? ¿Pero qué? Pero bueno. Ya, aquí delante, muchos nudos. Pero, ¿dónde vas? Pero... Mira, ya viene la policía a detenerte. ¡Socorro! ¡Me están atando! ¡Fuerte! ¿Solo eso? ¡Anda! ¡Uy, que me... Apareció en mi tobillo el anillo. No seré tan malo. ¿A más nudo? ¿A más nudo? ¡Claro! No, pero aquí delante, encima de ese, porque ese es muy fácil de quitar. ¡Ay, señor, el pladurista! Me vas a tirar, me vas a tirar... ¿Pero qué haces? ¡Pero ese nudo no! ¡Ay, señor, lo que me va a costar hoy a mí soltar! ¡No, suelta! No, no, si tenéis que soltar, si tenéis que coger la cortina. Coger la cortina del aro. Tú tienes que coger las dos puntas, profe. ¡Ay, el profesor está allí! Coge las dos puntas. No, pero, ¿así? No, cada uno en un lado, porque si no tú miras. Dale las dos puntas a él. Vale, tú para acá. Y tú ahí, bajar la cortina. Que no me dé mucha luz aquí dentro, que si no lo van a saber cómo lo hago. Señor notario, ¿da usted fe de que te ha dado de cuello, tobillo, tobillo, cintura por detrás y que los nudos están hechos a mala leche? Vale. Si ves que me escapo, grita. Es muy sencillo. ¿Sabe gritar? Vale, vamos a hacer la prueba.
Señoras y señores, solo tardé en desatarme. Entre hora y cuarto y hora y media. Gracias. Pero hoy lo voy a hacer en 3 segundos. ¿Te lo crees? Sí. 1, 2 y 3. Arriba la cortina, mueve la cortina para que quede bonito. Recordad que estoy atado de cuello a tobillo, tobillo a cintura y que los nudos están hechos a mala leche. 1, 2. Bajar la cortina. ¿Por qué estás levantado? Ah, pues ponte la silla ahí. Póntela más detrás. Ahí, ahí ves mejor. Ay, yo que lo he visto levantarse, digo, si no me he ido, contrólalo bien. ¿Está bien? Vale. 1, 2 y 3. Levantar la cortina, recordad que estoy atado de cuello a tobillo, de tobillo a cintura. Bajar la cortina. ¿Pero qué pasa? Me moveré. Siéntate. Sí, muy bien. Estate quieto. Sigo atado, ¿eh? 1, 2 y 3. Levantar la cortina, recordad que estoy atado. Bajar la... Métete aquí dentro conmigo porque me estás poniendo nervioso. Métete. ¿Es la primera vez que te metes dentro una tela negra con un hombre? El cuarto oscuro. Pues mira, tú ahora... Bajar, que no vean. Tú ahora... Ay, que está pisando. Tú ahora no me sueltas. Vale. Es muy fácil, ¿eh? Pero no te me levantes como antes. 1, 2 y 3. Levantar la cortina rápidamente... Bajarla. ¿Qué hace? Mira para allá. Ponte más para el lado. Gírate. Soy mago, no tonto, ¿eh? Te quería enterarse de cómo era el juego. 1. Rápido, que tengo prisa. 2 y 3. Arriba la cortina, rápidamente arriba la cortina. Recordad de que... ¡No, estate quieto! Bajar la cortina. ¿Pero por qué me besas? Madre mía. Pues ponte mirando para allá. Ponte mirando. Las manos rectas. Las manos rectas para abajo. Muy bien. Silencio. Hoy te vas a ir sabiendo de aquí por qué las chaquetas terminan en la cintura. 1. No te muevas. Me ha besado, jodido. ¿Te ha comido chorizo o algo? 1. Qué goloso el tío. El salto de la fresa sorpresa. 1, 2 y 3. Arriba la cortina, rápidamente arriba la cortina. Recordad de que estoy atado de cuello a tobillo, de tobillo a cintura. Que los nudos... Pero no mire, que también... No, estate quieto. Que los nudos están hechos a mala leche. Y que a la de tres solamente, a la de tres... Voy a intentar... No, estate quieto, dame. A la de tres solamente, a la de tres voy a intentar soltarme. 1, 2 y 3. Baja la cortina. ¿Todo bien? Espérate, que te nos han enterado. Todo el rato mirando y nos... Todo el rato mirando dentro y nos han enterado. ¡Qué lástima! A la de tres vamos a desaparecer. 1, 2 y 3. Arriba la cortina, rápidamente arriba la cortina. ¡No, mire! ¡Cierra! Y a la de tres solamente, a la de tres vamos a intentar desaparecer. 1, 2 y 3. Baja. Ya. ¿Pero por qué miras? Y mágicamente yo me he soltado y oye, ¡fuerte el aplauso a mis 3 ayudantes que lo han hecho muy bien! Espera, que esto da mucha calor. Muchas gracias. Ala, hasta el año que viene. No venir al año que viene, ¿eh? Que me arruináis el número. A ver si está preparada la caja de regalo que yo he traído. ¿Está preparada? A ver, un momento, que voy a apartar el telón. Un momento. Un segundo, que he traído una caja de regalo para hacer un juego de magia. Es que yo soy del País Vasco, soy un poco bruto, ya lo conoceréis. Muy bien, ¿podéis? Venga. 1, que nadie se le escape un pedete, ¿eh? Javier, ¿qué ha pasado? ¿Se te ha escapado un pedete? Gracias, es que esta caja es muy grande para mí. Ay, espérate, que la voy a hacer para atrás, no quiero que caiga por detrás. Ah, no. Vale, mira. Sí, necesito estar por aquí la señora alcaldesa. ¿Dónde está la...? O sea, ¿dónde está la señora alcaldesa? ¿Dónde está? Sí, ven por aquí. Fuerte el aplauso a la señora alcaldesa que va a venir a ayudarme a hacer este juego de magia.
¿Eh? Ya estamos en Navidad, ¿eh? ¡Hala! ¡Fiesta! Vamos a hacer un juego de magia, ¿te parece? Vamos a enseñar la caja. Tú te... Mira, voy a poner los frenos. Tú te pones en este lado, yo me voy a poner aquí. Y ahora la cogemos y la volteamos y la levantamos para que todos los niños vean de que no hay nada dentro, ¿vale? Si eres tan amable con la música... ¡Ay, el rayo! Porque Papá Noel tiene que entrar a vuestras casas, ¿verdad que sí? Pues vamos a hacer una entrega. ¿Vamos? Toma, Papá Noel, para que dejes regalos en todas las casas de todos los niños de San Pedro del Pinatar. Muchas gracias por venir. Un aplauso para Papá Noel. Una escrita a todos los niños. Vamos a permitir que Papá Noel se Antonio. Javier. No. especial esta cabalgata fantasía de Navidad que ya estáis todos esperando, la cabalgata que nos va a llevar nosotros, además con un gran enchante
panculos con flores, por supuesto, a la Peña del Caldero, al Barco. Un año más, pues va a contar con la sonorización desde la radio municipal, desde Radio Pinar. Que sí, tengo que vivir, no podéis dejarme. No.